Te invito a que te sientes aquí conmigo y medites en la quietud de tu ser. Permite que tu alma descanse serenamente. Deja atrás tus problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiarme toda tu existencia y yo te colmaré con todo bien. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con infinita comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Suelta y deja ir. Confía en mí desde lo más profundo de tu alma. Ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Ábrete a recibir un caudal de vida, un caudal de amor, un caudal de sabiduría, salud perfecta y paz mental. Porque bienaventurados son aquellos que creen, aún sin haber visto. Yo soy Dios, el Altísimo, que está en medio de vosotros. Al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los más íntimos detalles de tu existencia. Nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles se han de resolver dentro de un plan divino y perfecto. Clama a mí y te responderé. Tú llorarás y yo diré, aquí estoy. Pídeme que yo acuda y te quite el miedo o alguna condición en particular, y yo lo haré. Yo soy el consuelo de los acongojados. Yo respondo a tu llamada y escucho tus suspiros. Yo te guío en justicia y hago que tu camino sea recto. Yo te consolaré y reemplazaré tus sufrimientos con alegría, porque mi espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida. Permíteme ungirte con mi luz. Deja que mi rostro te envuelva. Yo soy la respuesta a tus súplicas. Ciertamente, con alegría saldrás y tendrás paz. Mi amor elimina toda expresión de esfuerzo de tu rostro y suaviza tus arrugas, convirtiéndolas en frescura y felicidad. Mi gozo lava todo sufrimiento y pesadumbre de tu existencia. Yo seco toda lágrima, remuevo todo error, me olvido de tus faltas en el pasado. Estás sin mancha o imperfección. Mirad, yo soy el purificador, yo soy el consuelo sagrado, yo soy tu ayuda. Soy yo quien sostiene tu vida. Si necesitas claridad de pensamiento en cuanto a lo que debes o no debes hacer, deja a un lado todo tipo de ansiedad. Declara en silencio que mi sabiduría es tu guía y que mi amor por la armonía es el principio que rige en tu vida. Yo te instruiré y te mostraré el camino.
yo te aconsejaré y velaré por ti. Yo te guiaré por senderos que no has conocido. Yo seré tu luz en medio de la tiniebla. Yo haré recto los caminos. Todas estas cosas yo haré por ti, y no te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente. Cuando tu mente habita en mí, operas dentro de un área que no conoce de limitaciones humanas. Ahí solo piensas en términos del mayor bienestar. No hay limitaciones o restricciones. Solo hay plenitud. Nada es imposible para mí. Y en la medida que estés unido a mí, nada será imposible para ti. El lugar donde te encuentras es Tierra Santa. ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajaras a las profundidades de la tierra, allí estoy. Si andas en valle de sombras de muerte, allí estoy. No estás solo, no estás abandonado. Yo estoy donde tú estás. No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido. Tú no estás perdido. No te he perdido. Solo un mero susurro y contestaré tu llamada. Yo soy Dios y te amo. Yo estoy aquí. Clama mi nombre y yo te salvaré. Yo escucho tu voz. Yo te libero de tus enemigos y te ofrezco paz. Que no se turbe tu corazón, tampoco tengas miedo, porque yo soy el Señor tu Dios. Ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón y te liberaré de duda y temor. A veces pudieras sentirte débil e incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades. Piensas que llevas unas cargas que son muy pesadas para ti. ¿Será que no has escuchado mi mandato? Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que estés. Llama y yo te contestaré, y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no sabes. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibes, lo recibirás. Yo estoy contigo y estaré contigo, inclusive hasta el final de los tiempos. Rinde tus cargas a mis pies. Suelta tus preocupaciones, teniendo la seguridad de que el bien está encarnado en ti y envuelve todo tu ser. Espera por mí en el silencio. Así conocerás mi divina presencia. Aquiétate ante mí para que estés consciente de mi amor. Aquietarse va más allá de simplemente cesar toda actividad. Significa calmar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedas sentir mi presencia. Estoy cerca de ti, más cerca que tus manos o tus pies, más cerca que tu aliento. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
¿Necesitas mi guía para resolver algún problema hoy? Comprométete conmigo y entrégame toda necesidad. Yo calcularé con precisión cada circunstancia, ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son tuyos. Eres sabio, porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debes tomar. Aquiétate en ese gran amor que aún no conoces. En la presencia de gozo de la cual aún no tienes idea. Yo estoy creciendo en tu alma y tu curación ha comenzado. Yo llego. Tú no sabes cuándo. Solo confía. Prueba tu fe, lo más profundo de tu deseo, y párate con firmeza, sin que haya duda alguna en tu mente, de que yo estoy trabajando en ti. Yo hago que las cosas sucedan. Suelta y deja ir, desde lo más profundo de tu ser. Y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida. Mi curación es sencilla, pura y verdadera, sin importar su manifestación. Espera por mí en la quietud de tu ser. Porque esto es amor. No que tú me hayas amado, sino que yo te amo a ti. Yo camino a tu lado, me siento contigo y descanso en tu corazón. Estoy en tu mente, en tu conciencia. Estoy aquí en tus brazos, hasta la punta de tus dedos. ¿Sientes mi presencia? Estoy contigo. Voy delante de ti.